Hola, soy aquí Figueroa y en esta ocasión vamos a abordar una regadera, una ducha que está electrizada, de modo que cuando vos abrís la llave te sentís un toque eléctrico. Puede ser un golpe muy duro, puede ser tenue, depende cómo vaya la cosa, la cantidad de la energía que le llegue y todo, y otros factores que te voy a explicar a continuación. O bien cuando ya te estás bañando, sentís como que en la cabeza te llega la electricidad. Para poder reparar algo, tenés que saber cómo funciona ese algo, qué es ese algo y su funcionamiento. Entonces yo te voy a explicar una regadera, una ducha para que caliente, necesita una resistencia, que es un alambre como este, que generalmente viene enrollado. Yo te lo voy a enrollar ahorita en forma de espiral para que tengas una idea o para que te quede bien clara la idea. Esta es una resistencia, puede venir así o puede venir en forma zigzagueante, eso no importa. Aquí, para que esto caliente, para que caliente el agua, necesitas uno de esto, y para que esto caliente y caliente el agua, necesitas que le llegue a cualquiera de las puntas, positivo y negativo, no importa cómo, no importa cuál sea el positivo. Vamos a decir que aquí llega la corriente, o aquí viene la corriente. Vamos a conectar uno y el otro aquí, suponiendo que ya le está llegando corriente positiva y negativa, que en términos de electricista esto se llama fase y tierra o masa. Aquí, para que esto caliente, se necesita un tránsito de iones, que son electrones, protones, neutrones, y que están ahí en constante movimiento de compensación. Bueno, entonces vamos a suponer que esto está rojo y por aquí pasa el agua, por aquí pasa el agua calentándose, y es el agua que cae. Como pasa cargándose de electrones, como pasa cargándose de energía, si la ducha está muy pegada a tu cabeza, el agua está conectando directamente con la resistencia esta, y como no se desprende el hilo de agua, vas a sentir un hormigueo. Eso lo vas a resolver poniendo la ducha más alta. Lo otro, si sentís un toque eléctrico cuando abrís la llave, es porque la llave es de metal, pero no tendría por qué suceder esto. Pero ¿cómo sucede? Sucede que el agua es un conductor de electricidad. Entonces, cuando el flujo de agua llega aquí a la la resistencia que está en la ducha, que es la que te calienta el agua, esto viene y toca aquí, y esa electricidad se va por todo el tubo, por medio del agua, y te energiza la llave. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? La forma más práctica y sencilla es colocando una llave de plástico. Entonces, ya que una llave de plástico, pues no te va a energizar, y por lo tanto no vas a sentir ninguna cuestión, ningún toque eléctrico. Pero esto se resuelve de una forma más práctica, que es conectando la tierra física. ¿Y cuál es la tierra física? Es ese alambre verde que va de la varilla de cobre que hay en la mayoría de las casas, o que debe ser obligatorio que hay en las casas, porque además funciona como para rayos, conectándolo a la masa de la regadera, también llamada tierra física. Ahorita te voy a mostrar. Lo que vas a necesitar para esta reparación es un tester luz, en inglés tester light, cinta de aislar 3M o superior, una pinza de cortar o bien una para pelar cable también. Entonces, lo primero, vas a identificar el positivo, ¿no? Con tu mano aquí, o hay unos que son tipo desarmador, ahí vas a aprender a usarlos. Entonces, como yo sé que este es el negativo, el positivo, entonces
Ahí no se alcanza a ver, pero este es el positivo. Entonces, ya que identifico el positivo, identifico el negativo, ya identifiqué que este es el negativo, entonces voy a localizar el tercer cable del calentador, que puede ser un cable amarillo o un cable verde. En este caso es un amarillo con una línea verde. Lo pelamos. Y lo vamos a conectar a masa. No le prestes atención al empalme que voy a hacer, solo te estoy dando una demostración. Aquí vas a hacer un empalme bonito. Yo ahora no lo voy a hacer porque voy a corregir toda la instalación aprovechando que ya estoy aquí. Pero ahí pues ya le colocas cinta de una manera estética y adecuada para cubrir aquí, cubrir el positivo. Y ahí está. Ahí estaría resuelto el problema. Este cable tendría que ir a la tierra física, que es el cable verde que viene de en tu sistema eléctrico cuando pones un pararrayos. Pero si no tenés eso, si solo tenés los dos cables que vienen para acá, lo amarras al negativo o a una varilla de hierro que haya cercana y pues ahí lo resolves. Ahora si tu tubería o cañería es de cobre, pues la soldás en el cobre o la amarras bien fuerte que quede en contacto con el cobre para evitar este tipo de situación. Entonces, aunque en este caso cuando la tubería es de cobre no sucede eso porque la misma cañería funciona como tierra física. Entonces, te dejo ahí. Entonces, para darte una explicación técnica, te explicaba, cuando el agua pasa acá se llena de energía. Entonces, ¿qué va a ser tu tierra física? Que es un cable que va aquí sin topar la resistencia, que es la que ya conectamos, que te mostré, o que la puedes amarrar a una varilla de hierro que esté ahí, o ahí mismo improvisas una tu varilla de cobre y vos sabes cómo te la ingenias, o la pones directamente con el pues, con el negativo de tu instalación. Entonces, ya que está así, cuando el agua pase, esa agua que lleva energía va a ir topando con este cable, o bien la misma agua está en contacto con tierra y entonces evita que el agua se convierta en conductor de energía positiva. Entonces, como ya lleva carga negativa, pues no hay ningún problema, ya no te va a dar ese problema, aunque le tengas la llave de metal y aunque quede el chorro cerca de tu cabeza, no va a haber ningún problema. Hacelo y me contás. Te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones y que compartas este video. Hasta luego.